Gracias. Señor alcalde municipal de Patzún, queremos agradecerle el habernos recibido hoy acá con los brazos abiertos. Asimismo, a los compañeros de INAM por organizar este evento. Y sin ser menos importantes, a los representantes de todas las municipalidades que hoy están acá. Como no los conozco, pues no sé si hay otros alcaldes, pero igualmente, si vienen en representación de un alcalde, son ustedes bienvenidos. Entiendo que están acá pues los representantes de todos los alcaldes de Chimaltenango y también de Zacatepec, que son por lo menos la mayoría. Esta reunión pues tiene un propósito, tiene un objetivo que puede derivarse de varios. Uno de ellos es el siguiente: la ley forestal, en el artículo 87, establece que el INAM debe cobrar, no es un impuesto, pero que debe recaudar, por decirlo así, cierta cantidad de dinero que se llama valor de la madera en pie. Por cada licencia que el INAM otorga, el INAM recibe cierta cantidad de dinero de la persona que tramita una licencia, o sea, de la persona que legalmente adquiere la facultad para poder aprovechar algo. La ley establece que el 50% de ese monto debe ser trasladado a la municipalidad de la jurisdicción donde se otorgó la licencia. Ese 50% la ley establece que debe ser utilizado por la municipalidad para apoyar a la INAM en actividades de control de las actividades ilegales, es decir, de la tala ilícita, de la tala ilegal. Muchas veces hay diferentes formas de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, promoviendo el manejo forestal, promoviendo los incentivos forestales, promoviendo el establecimiento de reforestaciones y viveros, fortaleciendo la oficina forestal municipal a través de la contratación de personal, de equipo, de vehículos, de motocicletas, en algunos casos que es lo más que se puede comprar porque tampoco son grandes cantidades de dinero. Pero eso es lo que nosotros queremos hoy, hacer acá la entrega de unos cheques correspondientes al 10% del valor de la madera en pie a cada una de las municipalidades donde el INAV el año pasado haya otorgado licencias forestales. Muchas veces los cheques son de un valor muy pequeño, pero eso lo que significa es que ahí hay pocas licencias. Si hubiera más licencias, pues la municipalidad recibiría más dinero. Y algo que vendría a fortalecer la municipalidad, y quisiera yo dejarles acá en la mente de que también en muchos lugares se critica al INAM por las licencias, pero hay estudios hechos no precisamente por el INAM que reflejan que no son las licencias las causantes de la deforestación en el país, es la tala ilegal. Y este 10% les puede servir a ustedes para ayudar a controlar la tala ilegal. Entonces, ese es uno de los objetivos que tenemos hoy aquí. El otro objetivo es, el INAM, como lo mencioné yo, maneja dos programas de incentivos forestales. Y yo creo que muchos de ustedes ya saben que los incentivos pues, son un pago que el Estado otorga a las personas, tanto individuales como jurídicas, incluyendo las municipalidades, que se dedican a reforestar y a proteger sus bosques. Y para mí es de mucho agrado ver que la municipalidad de Patzún, que la municipalidad de Tecpan, por ejemplo, y quizá hay otras por allá o por ahí, son de las que tienen acá los proyectos más grandes de protección de bosques. Recientemente hicimos una visita al astillero municipal de Tecpan, y pues qué agradable es ver la cantidad de ríos que nacen en ese astillero, y qué agradable también es ver que la municipalidad los está protegiendo y que el INAM está apoyando a la municipalidad con incentivos para protegerlo. Entonces, hoy el otro objetivo es hacer entrega simbólica, y es simbólica porque el dinero ya está en las cuentas de las personas o de las municipalidades. El dinero que es el que el Estado le da a través del INAM por proteger esos bosques o por hacer y mantener esas reforestaciones. Entonces se van a entregar acá unos certificados de una manera simbólica. Esto para promover tanto en la población como en las demás municipalidades que nos ayuden a promover los incentivos, porque esta es una forma de ayudar al pequeño poseedor, al campesino, al agricultor,
que se dedica a reforestar y a proteger, pero que muchas veces tiene el terreno, pero no lo hace por la falta de dinero. Y el Estado tiene ahí disponible los incentivos. Hay incentivos para los que tienen registro, tienen fincas registradas a través de la ley Probosque, el decreto 2/2015 fue aprobado ese tipo de incentivos. Pero también hay incentivos a través del decreto 51/2010 para los pequeños poseedores que no tienen registro, que tienen desde unas cuantas cuerdas de terreno. Y hay modalidades en las cuales se puede acceder, porque muchas veces la gente dice, pero ¿dónde quiere que siembre árboles? Se diciembre con maíz, se diciembre con frijol. Pero se pueden hacer las dos actividades juntas y hay incentivos también por eso. Y finalmente, creo que es también una oportunidad para Minam de acercarse a las municipalidades y de demostrarles, digamos, lo que Minam está haciendo dentro de su municipio, apoyando directamente a las municipalidades y también a las personas de una manera individual, y decirles que estamos aquí presentes y queremos fortalecer esa amistad que tenemos con ustedes, porque el trabajo de nosotros sea de alguna manera visto de mejor forma, que sea visto con más importancia y nos ayuden a fomentar el manejo de los bosques, el manejo legal, que nos ayuden a promover los incentivos para que haya más bosques, más vida en su municipio. Muchas gracias. Suman 1,107,000 quetzales.
y las nóminas tercera y cuarta de 1.321.111, para hacer un total de 2.428.784. Esto es para PIMPE. Entonces, queríamos darles como un historial que tenemos en la región 5 de lo que es la cantidad de proyectos que existen en cada municipio, y si los vemos ordenados, el municipio que tiene más cantidad de proyectos es San Martín Jilotepec, seguido de Tecpan, San Juan Comalapa, y si se encuentra Patzón, está en el quinto lugar. Entonces, pero hasta este momento ya ese número bajó, ¿verdad? Debido a que los proyectos solo tienen cierta cantidad de años que se incentivan. Entonces, en esta ocasión solo hay 5 personas a las que se le hizo depósito, ¿verdad? Debido a que ya muchos proyectos ya salieron de los pagos, ¿verdad? Entonces, eso es con PIMPE. En el caso de proyectos de PIMPO y ProBosque, también tenemos acá el estimado de cuántos proyectos hay. Queríamos resaltar de que PIMPO también tenía algunos proyectos que lograron pasar como continuidad para el proyecto de ProBosque, y tiene 1.142 hectáreas que han sido incentivadas con un total de 24 proyectos. Acá, con esta gráfica, logramos identificar qué municipios son los que tienen la mayor afluencia. Ya lo veíamos que San Martín Jilotepec tiene la mayor cantidad, seguido de Tecpan, San Juan Comalapa y Patzón. Aquí está en porcentaje. Entonces, es un llamado también para todas las municipalidades que no han gestionado sus astilleros. Aquí muchas municipalidades ya gestionaron sus astilleros, y ellos están recibiendo en este momento incentivos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Fortalecer nuestras oficinas forestales municipales, ¿verdad? Para que a través de ellas se gestionen los proyectos ante INAH. Y igual está la presencia de proyectos de ProBosque desde el 98 al 2008. También aquí se incluyen los proyectos de PIMPO, igual Tecpan, San Martín y Patzón. Acá, si se dan cuenta, Patzón subió un nivel o dos niveles debido a que prácticamente el astillero ya se está incentivando casi en su mayoría, ¿verdad? Todavía tiene un excedente que puede todavía seguirse incentivando con un proyecto nuevo. Esta es la cobertura que tenemos nosotros con INAH: Chimaltenango, Zacatepeques, todo lo que ven ustedes en color rojo son todos los proyectos PIMPE que han ingresado desde el año 2007. Entonces, lo que es en Zacatepeques, únicamente tenemos 5 proyectos. Ahora en Chimaltenango sí, casi la mayoría ya tienen proyectos. A excepción de San Miguel Cochuta, que había ingresado un par de proyectos, pero por cuestiones de no darle seguimiento ya no es incentivado. Si se dan cuenta, la parte que está resaltada es Patzón. Tiene 56 proyectos. Eso sí, es el registro que tenemos desde que empezó el programa, ¿verdad? Y lo que está en celeste son los proyectos de ProBosque, que en este
este caso Zacatepec sí ya tiene bastantes proyectos, ¿verdad? Pero llama la atención que la mayoría son fincas privadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué solo a nivel privado es que se ha estado gestionando proyectos? ¿Qué está pasando con las municipalidades? Las municipalidades también tienen astilleros que pueden en algún momento incentivarse, ¿verdad? Pero hay que hacer la gestión. En realidad hay un gran potencial que solo es de gestionar. Acá solo estábamos haciendo el enfoque para el municipio de Patzún. Y si vemos que Patzún en incentivos ya tiene 1.211 hectáreas en todas sus modalidades, que suman 80 proyectos, tanto de PINJOR, ProBosque más PIMPE. Haciendo un resumen sobre la programación de pagos a nivel nacional, ante el Ministerio de Finanzas ya se hizo la gestión por parte de INAH para que se tenga un presupuesto de 200 millones para ProBosque y 202 para PIMPE. Entonces están programadas nóminas mensuales para PIMPE y para ProBosque a cada 2 meses, a excepción de los últimos, las últimas nóminas. El primer pago a nivel nacional que ya se dio, en cuanto al número de proyectos, se hizo un depósito de 1.125 proyectos, certificados de 1.125 proyectos de ProBosque y 3.004 de PIMPE. De 129 proyectos. Si lo queremos ver en hectáreas, en sus diferentes modalidades, para ProBosque 21.368 hectáreas incentivadas y para PIMPE 11.839, para hacer un total de 33.208 hectáreas, que son las que se están incentivando, ¿verdad? Si lo queremos ver en dinero, a nivel nacional, se pagaron casi 60 millones, que es, digamos, haciendo un ajuste de todos los proyectos, ¿verdad? Para que casi le llegáramos a los 60, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en las programaciones que se hizo con el Ministerio de Finanzas, sí se llegó a pagar lo que se estaba programado. Entonces, para ProBosque, 29.997.000. Digamos que por unos cuantos quetzales no se ajustó a los 30, ¿verdad? Y también para PIMPE, si ustedes se dan cuenta, casi le llegaron a los 30 millones. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Que gracias a la gestión que se ha tenido en este último año, se logró una estrategia de certificación, que eso ha logrado también de que por parte del personal de INAH se lograra llegar a estos pagos, ¿verdad? En años anteriores, ustedes recordarán, más o menos en octubre, se iban haciendo los primeros pagos, ¿verdad? Sin embargo, a estas fechas ya se hicieron algunos depósitos de 60 millones aproximadamente.